Hola chicos, soy Melody, su nueva maestra de música. Vamos a practicar actividades divertidas para que aprendan a cantar desde sus casas. Y vamos a aprender lindas canciones. Primero que todo, quiero contarles que la música es nuestro lenguaje universal, porque todas las personas del mundo escuchamos música y en algún momento de nuestras vidas hemos cantado. En las películas de cine y televisión ponen música de fondo. Libre soy, libre soy. Las rondas infantiles tienen música. Salió la pan, no sé a dónde va. Hasta los timbres de los celulares son música. Existen muchos tipos de música. Hay música que se pone más de moda que otra. Hay música para relajarnos. Música para bailar. Música para celebrar cumpleaños. Happy birthday to you. Hay diversidad de géneros musicales como el vallenato, la bachata los boleros que le gustan a nuestros abuelitos el reggaetón la música electrónica la música popular, y la más hermosa de todas, que es la música andina colombiana. Para aprender a cantar, debemos primero aprender a hablar. A ver, todos sabemos hablar. Sí, pero por eso voy a comenzar por explicarles cómo se produce la voz. Todos tenemos cuerdas vocales que están en nuestra laringe o nuestro cuello, y cuando pasa el aire desde nuestro interior, estas cuerdas vibran y se produce la voz. Es muy importante aprender a cuidar nuestras cuerdas vocales para que no se nos enfermen. Por eso les recomiendo hablar en un tono de voz suave, tratar de no gritar porque cuando gritamos las cuerdas vocales vibran rápidamente y se golpean entre sí, produciendo lesiones y nos podemos quedar sin voz. También les aconsejo tomar bastante agua y cubrirse bien la boca cuando salgan a la calle y está lloviendo o haciendo demasiado frío. Ahora vamos a hablar de los tipos de voces. En la música la voz se clasifica en voz de pecho y voz de cabeza. La voz de pecho es la voz que todos usamos para hablar. Pon tu mano en el pecho y di, quiero aprender a cantar. ¿Sentiste cómo vibró tu pecho cuando estabas hablando? Pues bien, por eso la llamamos voz de pecho y esta voz nos escucha muy bonita para cantar. Para que las canciones se escuchen melodiosas, debes practicar la voz de cabeza. Ahora pon tu mano nuevamente en el pecho y haz un bostezo largo. ¡Oh! Tu pecho no debe vibrar porque el sonido resuena es en tu cabeza. Por eso la llamamos voz de cabeza y esa voz es la que te recomiendo a la hora de cantar. Hagamos un ejercicio sencillo. Repite después de mí. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio pero con voz de cabeza. ¿Cuál de las dos se escuchó más bonita? La segunda, ¿cierto? Pues bien, los invito para que practiquen en sus casitas estos dos tipos de voces con una pequeña canción. Uleile, malaquita tumba. Uleile, arua, arue. Ya para despedirme, les voy a dejar una ronda infantil muy bonita para que la escuchen y en sus casitas se la aprendan. Yo tengo una casita que hace así y así, y por la chimenea sale el humo así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me quito los zapatos así, así y así. Más rápido. Yo tengo una casita que hace así y así, y por la chimenea sale el humo así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me quito los zapatos así, así y así. Cuídense mucho y recuerden, soy Melody, su profe de música. Nos vemos en el siguiente taller musical.